Hola, muchas gracias por estar de nuevo con nosotras en Miradas Políticas, un programa de análisis de la realidad política desde diversas miradas femeninas. Es un programa en vivo, puede llamarnos al 25-11-15-15 para formular sus preguntas. Nuestro programa de hoy lo hemos llamado 2 de febrero Lecciones y Elecciones. Como ustedes recuerdan, esta es continuación del programa de la semana pasada, que estaba apenas recién celebrada las, las elecciones del 2 de febrero. Se nos hizo pequeño el espacio y por eso invitamos de nuevo a Nielsen Pérez y a Monserrat Zagot para que continuáramos analizando un poco resultados, perspectivas de, de lo que pasó el 2 de febrero. Y bueno, también analizar un poco qué aprendimos, lecciones de las elecciones, ¿verdad? Muchas gracias, Monserrat y, y Nielsen, por estar de nuevo acá en Miradas Políticas. Gracias, sí, sí. Marta. 25, 11, 15, 15, recuerdo. Vamos a ver, ha pasado. Como 10 días, ¿verdad? De las, de las elecciones del 2 de febrero. ¿Cómo, ¿Cómo vemos el panorama a estas alturas? La semana pasada estamos muy cerquita, hoy ya estamos, no sé si las cosas se han, cam han cambiado. ¿Cómo perciben? Bueno, buenas noches. Muchas gracias, Marta, por invitarnos nuevamente. Mucho gusto, Monserrate, compartir contigo. Este, Bueno, ya 10 días, días, las cosas están un poco más. En su lugar, en términos más, más desde el análisis. Y dentro de esas lecciones, yo veo que eh, eh, salta a la vista en este momento el tema de eh, la negociación, el tema del acuerdo político, el tema de las alianzas. Este, la Asamblea es reflejo de esta diversidad eh, de intereses, de fuerzas, de actores políticos, y es precisamente lo que está reflejando la Asamblea, y eso reta muchísimo. Este, eh, a la negociación y el acuerdo político, pero un acuerdo y una negociación totalmente transparente. Eh, yo creo que ya los acuerdos y esos pactos que eran para toda la vida ya no son posibles. Ahora estamos hablando de acuerdos en función de proyectos, en función de objetivos muy concretos, pero muy transparentes, que la ciudadanía tenga claridad de qué es lo que se está acordando entre las partes. Sí, muy buenas noches, este, Marta y Nilsen, muchas gracias. Yo coincido, digamos, con Nilsen, lo que ha estado en juego en esta última semana es las negociaciones. Lo que pasa es que todavía en realidad no hay claridad ni con quién se está negociando, ni con quién se va a negociar o qué es lo que se va a negociar. Eh, yo creo que todavía tenemos una gran expectativa. Eh, tanto este, don Johnny Araya como don Luis Guillermo han planteado ¿verdad? que se van a acercar eh, a sectores, que se van a aceptar a grupos sociales, este, que van a, eh, a negociar agendas, pero por lo menos hasta el momento la única reunión, digamos, abierta que ha trascendido a la prensa fue la de Luis Guillermo Solís con UCAEP, ¿verdad? Este, y en realidad ahí no hubo ninguna negociación, fue aparentemente una reunión más de intercambio. Y otro elemento que yo creo que está pesando muchísimo en este proceso de las negociaciones es la chismografía desatada, ¿verdad? Es decir, es de repente el chisme se convierte en un actor político en este, en este periodo, ¿verdad? Este, que, si, que si los áreas le dan el apoyo a unos o a los otros, este, que si Abel Pacheco da el apoyo. Este, que si el frente amplio a dónde se ubica, ¿verdad? Es decir, eh, y, y los chismes ¿verdad? circulan por redes sociales e incluso con algunos medios de comunicación tradicionales eh, reproduciendo esos chistes. Este, esos. Hoy decía y me pareció a mí... Muy acertado, este, el doctor Manuel Rojas, ¿verdad? Que es este analista político, que da la impresión de que en este periodo, boca cerrada, ¿verdad? Y prudencia es lo mejor. Porque cualquier cosa que diga cualquiera de los candidatos de repente se convierte en una, en una burbuja, en una especie de, de, de bola de nieve, y eso evidentemente, desde mi punto de vista, no está facilitando la en negociación política ni los acuerdos, porque aparentemente cualquier cosa, cualquier negociación está incluso de previo casi que satanizada. Es que un poco, eso iba, la, un poco uh -huh. la palabra negociar, ¿verdad? Uh -huh. la, la gente se, pre se pregunta, ¿qué es eso? ¿verdad? Uh -huh. Cuando te ponen negociar como que ya genera alguna duda. Uh -huh. ¿Es esa la palabra correcta o, qué, qué, o acuerdos? y negociaciones por dónde va y, y cómo lograr un poco que haya esa tal transparencia, ¿verdad? Sí. Porque todos dirán que es con transparencia, sí. Sí. pero bueno, yo, real. Yo, yo recuerdo que la palabra pacto en este país ha estado satanizada por uh -huh. muchos años. También. Y entonces ya no es una palabra que yo utilice, pero sí creo que la palabra correcta es negociación, es llegar a acuerdos, pero muy, 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 muy claros. Es decir, aquí no hay nada escondido bajo la manga, porque eso es lo que este, genera los, los, los chismes. Y bueno, entre más claro y más evidente sea cualquier acuerdo, es decir, acuerdos en función de proyectos concretos. Entre más claro, eso es lo que va a evitar los rumores y los malos entendidos. Ahora, si lo que se quiere es no decir en qué se está de acuerdo para que este, eh, sacarlo después de las elecciones. Ya eso no son negociaciones transparentes y claras. 25, 11, 15, 15 para hacer sus preguntas sobre el tema de hoy. Lecciones y elecciones del 2 de febrero, sí. Un elemento más que yo quería apuntar es que el, el mandato del pueblo costarricense en la votación es un mandato de negociación. Es decir, ningún partido político tuvo en la Asamblea Legislativa una mayoría ni siquiera simple, ¿verdad? Es decir, este, los dos candidatos que quedaron en la lista electoral en este momento, es decir, van a tener que negociar ahora y el que gane todavía, digamos, este, con más fuerza. Va a tener que construir su gobierno a base de negociación. Porque, no, es decir, evidentemente no hay ningún camino ni ninguna salida, a menos de que quieran gobernar por decreto, ¿verdad? Pero evidentemente eso es muy antidemocrático. Es decir, si de verdad ambos candidatos que han planteado que quieren este, una transformación desde puntos distintos, pero ambos lo han parteado, planteado, que quieren hacer de la política este, un ejercicio mucho más transparente, etcétera, el asunto es que eh, el pueblo costarricense, en efecto, les mandó, les ordenó por medio de los resultados electorales que tenían que negociar entre grupos, entre sectores y entre partidos políticos, ¿verdad? Porque aparentemente ahora está bien negociar con sectores, con grupos, etcétera, pero no necesariamente con partidos políticos. Pero resulta que los que van a la Asamblea Legislativa, las representaciones que hay en la Asamblea Legislativa son de partidos políticos. Sí, escuchaba a, a un candidato. A la presidencia que decía, le preguntaban si iba a, a, a dar apoyo a alguno de los dos candidatos, ¿verdad? Y él, él dijo que no, porque era un partido nuevo. Después, iba, si, si ellos decían que, que estaban apoyando a uno u a otro, los iban a llamar partidos turecas que se habían creado para eso, ¿verdad? Entonces, sí. hay también mucha resistencia en los propios partidos, ¿verdad? Yo recuerdo ¿verdad? las palabras de Michelle Bachelet en estas últimas contiendas que participó. Este, y que bueno, también eh, tuvieron una segunda este, ronda. Ella decía: no me permitan solo este, eh, llegar, no me permitan solo ganar, permítanme gobernar. Y es precisamente el tema que está acá muy claro. Es decir, no es un tema solo de ganar las elecciones venideras, sino es un tema de gobernar. Y la gobernabilidad democrática pasa precisamente por reconocer a esa diversidad de actores que están reflejados en la Asamblea Legislativa, por la única vía para llegar a la Asamblea Legislativa en este país, que es por medio de los partidos políticos. Entonces, sí, la negociación es el reto. Y eh, creo que si la negociación se pone en práctica y se pone en práctica de una forma transparente, eso podría apoyar desde allá a cualquiera de los dos candidatos para este, llegar a la, a la presidencia también. Claro, una, entonces una de las grandes lecciones es que el pueblo costarricense no quiso darle el poder a ninguno en especial. En particular. No, y, y es que veamos, eh, Marta y en la diferencia con las elecciones anteriores. Este, doña Laura Chinchilla fue electa con un 47% y si bien no tenía una gran mayoría en la asamblea, sí tenía, digamos, un número de diputados eh, mayor que el de ahora para laura chinchilla eh, fue mucho más fácil eh, prácticamente decir o sea aquí no ha pasado nada verdad es decir el pueblo me dio este mandato tan fuerte y entonces yo voy a proceder sin escuchar digamos a diferentes sectores voy a hacer nada más alianzas con aquellos que están totalmente de acuerdo conmigo verdad y el resto simplemente los desecho en esta ocasión esa práctica ya nos va a ser posible verdad es decir porque el mandato no es para nada de la misma naturaleza y este digamos la representación que tienen los partidos en la asamblea legislativa no va a permitir este, ese tipo de, eh, digamos, de, de accionar político sin negociación. Claro, porque están muy lejanos, todos están muy lejanos de tener la mayoría simple, como mencionaba. Gracias. Sí, ¿no? Marta, a mí me gustaría también introducir otro elemento que lo estuvimos hablando eh, muy brevemente la semana pasada y hoy antes del programa, que tiene que ver con esa representación que hay eh, de hombres y mujeres en la Asamblea Legislativa. Estuvimos hablando de, bueno, 18 mujeres por el momento. Hay una persona ahí que está, este, si es hombre o es mujer, pero hay un puesto todavía que no está suficientemente claro. Pero lo, lo planteo porque... Bueno, también dijimos que bajamos uh, de 22 mujeres a 18, del 38% al 31, pero este, eso también, de acuerdo a las uh, lecturas, digamos, de las personas que hemos estado dando seguimiento a eso, lo consideramos como un déficit democrático y una burla a los derechos eh, de las mujeres, porque este, estábamos en estas elecciones aplicando por primera vez la paridad y la alternancia en unas elecciones nacionales. Y los resultados no eran los resultados que se esperaban. ¿Por qué? Bueno, hay muchos por qué, pero fundamentalmente porque los partidos políticos pusieron a las mujeres en este, no las pusieron en, a encabezar. Y eh, dos partidos que tuvieron, tuvieron un, un resultado bien importante, como el Frente Amplio y el Partido Unidad Social Cristiana, el Frente Amplio solo puso encabezar a una mujer a Patricia Mora por San José y el Partido de Unidad Social Cristiana no puso a encabezar a ninguna mujer, y esto este, contribuye, digamos, no es responsabilidad única y exclusivamente de esos partidos, pero contribuye a que no hayamos tenido más mujeres. Y bueno, los partidos este, minoritarios eh, fundamentalmente este, han colocado a hombres, son partidos que en última instancia eh, se posicionan. Por un líder, y ese líder fundamentalmente es hombre. Entonces, me parece que también esto es otro elemento que tenemos como una lección que aprender, este y eh, 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 hay que trabajar desde ya. Eh, ¿Cuál es la lección ahí? Cuál, la lección es vamos a ver, en este país también decimos que echa ¿Qué? La ley echa la trampa. Y yo creo que ahí ha habido un poco de descuido de buscar las trampas que los partidos saben muy bien este, eh, cómo, cómo, cómo encontrarlas. Y hay una responsabilidad absoluta de este, estos resultados en los partidos políticos. El patriarcado siempre tiene, conoce muy bien las trampas, ¿verdad? Sí, bueno, y comentábamos ahora fuera de cámara, yo creo que es importante decirlo, que un fenómeno similar se vivió en la elección del 98. Cuando acababa de ser aprobada la ley de cuotas de participación política, ¿verdad? que en ese momento era este, el 40%. En la elección del, del 98 para nada se vio reflejado ¿verdad? el 40% en la cuota, porque los partidos lograron buscar cualquier cantidad de subterfugios, ¿verdad? Este, e incluso justificaciones. Recuerdo claramente ahora la del movimiento libertario diciéndole al Tribunal eh, Supremo de Elecciones que no tenía suficientes mujeres para, para, para cumplir con la cuota y, y le, le permitieron entonces. En la descripción de papeletas. Eh, eh, recuerdo las discusiones y preguntas de partidos políticos, tratando, por supuesto, de escabullirse, de decir que qué se entendía por puesto elegible, que eso no estaba claro, y me da la impresión ahora. Este, de que se volvió a repetir el fenómeno, es decir, viene nueva legislación, viene nuevo código electoral, ahora con un mandato a la paridad y a la alternancia por sexo, y de nuevo, o sea, se escabulleron, ¿verdad? Es decir, poniendo a las mujeres en segundo lugar, este, y como el voto se dispersó tanto, ¿verdad? Es decir, este, pocos partidos lograron eh, poner a muchas personas de la misma lista. Entonces resulta que tenemos esta elección, que es realmente este, preocupante, este, ridícula para lo que había sido este, Costa Rica en los últimos ni siquiera ocho, 12 años, ¿verdad? Es decir, 12 años. Es prácticamente el, el número de mujeres más bajo que hay en la Asamblea Legislativa este, desde hace 12 años, cuando no existía la alternancia y la paridad por sexo. Esta vez no tuvieron que decir que no había mujeres, simplemente las colocaron donde no iban a Esta quedar. Esta vez Mira. las colocaron en el segundo lugar este, y entonces prácticamente todos los primeros lugares por todas las provincias de prácticamente todos los partidos, con pequeñas excepciones, iban encabezados por hombres. Es decir, es el poder masculino que se reorganiza al interior de los partidos políticos, aunque haya nueva legislación, ¿verdad? Se reorganiza y de nuevo opera bajo ese mecanismo. Bien, vamos a una pausa y luego seguiremos conversando y atendiendo las preguntas del público. Bien, continuamos conversando sobre elecciones y elecciones, ¿verdad? Vamos a leer algunas de las preguntas que ha ingresado del público. Dice un televidente de San José, precisamente salió hace poco la noticia de que Guillermo Solís no invitaría a Ortega a un futuro traspaso de poderes y ganar a las elecciones. ¿No es esto algo apresurado? ¿Veremos en el gobierno del PAC la continuidad del conflicto con Nicaragua? Bueno, yo diría que eh, eh, yo no he visto la noticia, pero me la han comentado. Yo diría que si los partidos políticos, el que gane es el que gane, decide no invitar a alguien. Este, pues no solamente a Daniel Ortega, o sea, este, el presidente de Honduras, ¿verdad? Es decir, después de los alegatos de fraude que hubo, más todo el proceso que se construyó después del golpe de Estado, también merecería que un gobierno democrático no lo invitara. Por poner dos ejemplos, ¿verdad? Es decir, hay muchos pa eh, pa países y muchos gobernantes en América Latina que están bastante cuestionados. Entonces yo diría que habría que partir el ayote por la mitad si de eso se trata. Sí, yo escuché rápidamente en, en la radio que decían que al, al presidente no, pero que a una comisión de Nicaragua sí son cosas verdad bueno. Ah, bueno y que si va a continuar el conflicto bueno es que el conflicto no ha terminado sí, o sea, siguen los tribunales no internacionales, internacionales no, es de este gobierno. no es un asunto de que si el gobierno lo quiera o no lo quiera continuar ya eso trascendió el nivel nacional dice María el Carmen de Cartago cómo sabemos los costarricenses si las negociaciones entre los partidos son realmente transparentes eh, cómo saberlo tanto Liberación como el PAC están en el aire no saben cuál de los va, va, dos, dos va a ganar eso sí, ojalá que el que gane ejecute sus promesas, aquello que el pueblo está esperando y que los medios den un seguimiento real, estén atentos a la transmisión de aquellas anomalías. Ya. No sé si quieren, ya lo sí, habíamos conversado. Sí, un poco. lo hemos conversado, pero yo creo que, eh, y me gusta mucho la pregunta de María del Carmen, que precisamente tiene que ver cómo hacer público todos esos acuerdos y esas negociaciones. Es decir, que no se estén haciendo negociaciones por abajo, pero sí que se, que se, se transparente en esas este, negociaciones. Y este es un llamado y un reto a los dos candidatos en este periodo que tienen de campaña. Claro, sería bien importante. Eso hacer. sería en efecto una nueva forma de hacer política, Exacto. porque la política tradicional es... Eh, los señores negociando por debajo de la mesa en lugares uh -huh. donde prácticamente solo ellos entran, ¿verdad? Donde nunca entra la prensa, ¿verdad? Y donde el resto de la ciudadanía nunca sabemos qué ocurrió. Entonces, Esa es la forma tradicional, ¿de acuerdo? Sí. Pero bueno, justamente ambos candidatos están planteando nuevas formas de hacer política, entonces esperemos que eso sea parte. Uh -huh. Dice María de Guadalupe, estamos ante unos resultados electorales de minorías. Es muy llamativo que el abstencionismo tenga un porcentaje ligeramente más alto que el que alcanzó Luis Guillermo Solís. ¿Qué se puede hacer ante esto más que posiblemente el abstencionismo subirá? Los partidos no tienen mucho tra tienen mucho trabajo encima para jalar y convencer a esos votos. Estamos con el tema del abstencionismo, ¿verdad? Bueno, bien 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 interesante la pregunta también porque yo creo que estamos este acá donde las el problema es que las mayorías siempre han sido minorías en nuestros sistemas este, democráticos. Y lo que yo veo acá es un fenómeno donde las mayorías, consideradas minorías, comienzan a ser siempre minorías, pero con más peso en el tema electoral. Porque si se suman los votos de todos los partidos, este eh, Sí, vas a tener más del, casi el 70%, porque el abstencionismo está por encima del 70%, entonces no podríamos decir que es la mayoría, pero sí muy repartido. Entonces, en otro momento yo hubiese dicho que este es un gobierno de las mayorías. Ahora no diría que lo que se espera es un gobierno de las mayorías. Eh, de minorías. Eh, eh, ahora lo que se espera es un gobierno de las mayorías que eran consideradas minorías, porque igual que las mujeres, siempre hemos sido del 50% un poquito más pero si hemos, hemos sido consideradas un sector o una minoría entonces yo le daría vuelta y qué estamos considerando minorías y qué consideramos minorías antes porque para mí ahora es un gobierno donde las minorías podrían constituirse en una mayoría real y es que bueno tampoco la, por lo general las segundas rondas como que no generan más, más votación verdad sino parece que hay una tendencia a, a más abstencionismo en todos los países este, la segunda ronda siempre tiene menos votación en el caso de Costa Rica, en la segunda ronda, la única que ha habido ¿verdad? En, en este país, que fue en las elecciones del 2002, eh, el abstencionismo eh, este, rondó alrededor del 36, 30, 30 y tanto por ciento, pero en la segunda ronda llegó al 44, sí. ¿verdad? Al 44 por ciento. Es decir, casi un 50 por ciento de la población decidió que ya, ya la elección no era parte de, ni de su responsabilidad ni de su interés. Este eso digamos no es bueno para una democracia, no, no es saludable. ¿verdad? Pero también este uno tiene que entender que justamente en, en este país, porque así está estudiado, la, las provincias, los sectores donde hay más abstencionismo, es de la gente más olvidada este, por las políticas, que en efecto tiene derecho a estar muy enojada, ¿verdad? Y a, y a no pensar que eh, hay ningún interés de parte de ellos en votar. O sea, porque lo, las elecciones, los gobiernos, los cambios de gobierno no les han traído absolutamente ningún beneficio. Uh -huh. Dice Marlenia Cuña de Punta Arenas, Araya le está metiendo miedo a la gente con el tema del aborto que Liz Guillermo está a favor del aborto y esto puede restarle votos a Solís. Sí. Bueno, la, la vez pasada hablábamos del el manoseo político que ha tenido temas tan sensibles y tan delicados para las mujeres, porque tienen que ver con nuestro cuerpo y con nuestras vidas también. Entonces me parece que este, eh, no va a cambiar mucho cuál ha sido el manejo que, va, que se ha dado. Yo <laughs> ilusoriamente esperaría que cambie, pero eh, desde el punto de vista de la política no necesariamente eso va a ser real. Pero este, eh, dado que la pregunta viene de una persona de, de, de Punta Arenas, yo sí quería hacer, y, y tomando en cuenta lo que decía Montserrat, también un vínculo con este, este tema de las elecciones y tiene que ver con la dimensión territorial de la desigualdad y con el abstencionismo. Esos dos elementos tienen que convertirse en una lección eh, de cara al fortalecimiento de la seguridad social, de las políticas económicas, que se tome en cuenta esa dimensión territorial de la desigualdad y también de cara a procesos electorales este, siguientes. Yo, yo sí quería decir algo uh -huh. muy brevemente en relación con esto, que es terrible realmente que eh, un tema, digamos, como el derecho a decidir de las mujeres o la tragedia que es para muchas mujeres eh, este, tener que la perspectiva de un aborto o, digamos, la, la tragedia que es la violencia sexual y el embarazo como producto de eso. Es que revisando videos viejos en la campaña anterior, cuando Don, don Johnny Araya era precandidato, él se mostró mucho más abierto. A la posibilidad de discutir el tema del aborto en casos de violación, en casos de incesto, que la misma Laura Chinchilla. Y así está grabado en programas. Entonces, a estas alturas, uno ve que un tema tan delicado como este se, se convierte simplemente en un tema para tratar de ganar votos, cuando el mismo candidato que lo está utilizando hace pocos años, ¿verdad?, era una persona mucho más abierta e incluso a discutir esos temas. Entonces, es terrible, ¿verdad?, que se convierta en un caballo de batalla. Este, y que ni siquiera a lo mejor represente la verdadera perspectiva o visión de la persona que lo está usando. Como que son logros del fundamentalismo, ¿verdad? Así es. Dice el doctor Sierra de Escazú: en este momento se sabe que el futuro presidente es Guillermo Solís y no se le ocurriría nunca hacer una componente con un partido político que obtuvo menos votos que él. Eh, debería estar armando ahora su gabinete, puede quedarse sin hacer proselitismo y ganará. Bueno, eso es muy serio, ¿verdad? O sea. Que, que, que cualquiera de los dos candidatos se quede sin hacer proceselitismo, considerando que ya tiene esto ganado, pues no, aquí nadie no pues, ha ganado nada. O sea, ¿verdad? pues ¿no? yo creo que no. Y, y digo, don Johnny Araya lo dijo de una forma muy coloquial, pero casi que yo estaría de acuerdo. Aquí hay un empate, sí, ¿verdad? Sí. Es decir, es prácticamente un empate entre los dos, o sea, el que se, el que se descuide. Este, y no haga proselitismo y no haga una campaña se sesuda, es decir, convenciendo de verdad a la gente que votó por otros partidos políticos, puede arriesgar perfectamente este, el gane. O sea, yo creo que la cosa no está resuelta ni es tan fácil. Sí, no, en política no hay nada escrito. No, no. Y, este, ni en fútbol, ¿verdad? <laughs> Cartago le había ganado no, a Heredia y perdió. Y este, en este caso yo igual coincido, que este es el momento precisamente para que la ética de los candidatos se dé a conocer aún más en procesos de negociación muy claros y muy transparentes. Voy leyendo porque ya tenemos poco tiempo y muchas preguntas. Dice Sigifredo eh, Heredia, ¿El país ganó o perdió como se dio el proceso electoral este año? Bueno, yo creo que ganó. Yo creo que ganó. Yo, creo que ganó. yo también ganó. Hay Eso, un cambio es un importante, cambio, sí, exactamente. Cambios sí. muy positivos. Mayor madurez de las sociedades, Así es, sí, es. Así sí. eh, Laura de Guadalupe dice: Hubo ¿Un sesgo de género en los debates? ¿No se abordaron los temas de importancia de las mujeres, igualdad de salario, pasar? qué pasará con la red de cuidado, etcétera. Es importante señalar esta carencia, no solo en el tema del aborto, derechos LGBT. Hemos estado conversando sobre sí, eso. Sí, bueno, yo me yo, yo estuve fuera del país y llegué en diciembre, pero los debates eh, todos tenían que ver con hombres, y entiendo que los debates donde participaron las candidatas a la vicepresidencia eran lo, la agenda de mujeres en algunos casos. Entonces, ¿verdad? eso es muy delicado. También decíamos en, el, en la vez pasada que los temas de igualdad. Este, tienen que entre hombres y mujeres son temas de hombres las y mujeres. No, pero eh, la, la persona que lo dice lo plantea sí. Sí. claramente. Perfecto. O sea, sí. aparte Gracias. de que se medio tocó el tema del aborto, ¿verdad? Como tema maldito, como dije yo. Pero, por ejemplo, en efecto, temas fundamentales como la desigualdad de hombres y mujeres en términos salariales, es. este, eh, digamos, eh, eh, la, la falta de trabajo de las mujeres, el subempleo de las mujeres, el hecho de que las mujeres están colocadas en los puestos, ¿verdad?, este, menos pagados, es este, más mal pagados, más inseguros, ese tipo de cosas que son fundamentales para el desarrollo del país, no se abordaron en campaña. No, las mujeres eh, estuvieron ausentes Así y, es. y, sin, y sin voz, ¿verdad? Un televidente dice, en esta asamblea hay diputados que casi no tienen experiencia, ¿a dónde enfocan los futuros presidentes de la asamblea legislativa y en qué... Partidos, es un tema, ¿verdad? No sé si este programa el, pero el, es un el, tema. Bueno, el, el, el día que se elija la presidencia y el directorio de la Asamblea Legislativa va a ser eh, tan candente, ¿verdad? Y tan caliente justo como ahora, o sea, porque habrá que ver. Ahí, Cuando nuevo, ya ahora, haya Ahí presidente no, va a, ver, no, no va a haber Asamblea Legislativa ni directorio sin una negociación entre grupos y partidos. Así es, y bueno, hay algunas uh -huh. candidatas. Eh, Diputados y diputadas electas con, con experiencia, pero recordemos que nosotros no tenemos un sistema que nos permitan este, la, estar como diputados en forma consecutiva. Entonces, una característica es que va a haber siempre mucha gente sin experiencia. Dice Germán de San Rafael Arriba de San Parado, ve a los grandes líderes sentados en la Asamblea Legislativa como volviendo a empezar en primer grado. Se ve una neblina en estas uh -huh. elecciones que no deja ver más allá de lo que hace uno u otro candidato. Hay como un vacío. Interesante. Otro televidente dice, la política es una puja donde hay que pujar según las capacidades. Las mujeres deberían entonces uh -huh. introducirse más en política. Sí, pero también no hay muchas opciones y posibilidades sí. de esa participación. Bueno, es que las mujeres no. lo hemos intentado, incluso a, estamos en, en política, en, en, pero incluso a codazos en política, <laughs> acodazos. ¿Verdad? Sí. Pero aún así siempre hay los, los trucos y las estrategias. Sí, pero además en este tema las mujeres sí les piden que ¿verdad? demuestren capacidades, a los hombres no les dicen que demuestren capacidades. Entonces también hay sesgos de género que hay que analizar. Dice Marco de Orotina, es algo inapropiado traer a la luz la famosa teoría de la conspiración ahora de parte de los partidos políticos que se organizaron para dejar de lado a las mujeres. Es un resultado de las elecciones. Ni el PUS, ni el Frente Amplio, ni el PAC se esperaban tener tanta votación. Decir que se pusieron a las mujeres en segundo lugar a propósito es una afirmación apresurada no es un tema de intención del grupo masculino es parte del resultado de las elecciones y de una legislación que habría que modificar y alguien escribe acá con respecto al aborto una cosa es promover el aborto a la libre y otra es estar de acuerdo con el terapéutico cuando la de la salud de las mujeres está en peligro cinco segundos puede decir cada una sobre es este, eh, de leer acaba yo de diría el... que sí hay una responsabilidad muy clara a los partidos de no de los resultados que tenemos eh, eh, con, con mujeres hay una responsabilidad muy clara porque este si un partido sabe que la posibilidad de ganar, si tiene alguna posibilidad de ganar, será una persona, a esa persona es un hombre. Y ves en las candidaturas a siete hombres encabezando las siete provincias. Entonces, eso es una voluntad muy clara de parte de un partido político. Entonces, los resultados son evidencia de la ubicación de las mujeres este, en la estructura. Entonces, sí, no, es no, no podemos quitarle la responsabilidad a los partidos. El hecho de que coloquen hombres en todos los primeros lugares es parte de la cultura política de ese partido y de, de, de cómo, digamos, se, se mueven este, los liderazgos allí y de cuál es la opción política de ese partido ¿verdad? y qué es lo que le está presentando a la, a la ciudadanía como opción para escoger. Y la opción, digo, en realidad, no, no había mucho donde escoger, eran hombres los que estaban encabezando las listas. Sí, las mujeres que no siempre luchan por, sí. por esos espacios. Bueno, de nuevo, muchas gracias por haber estado en miradas políticas, siempre como siempre nos falta tiempo, pero les invitamos entonces al próximo programa. Muchas gracias Nilsen y Monserrat por acompañarnos. Gracias.